¿Qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a F Radio, Radio en tus redes sociales. Saludos a Junior Muñiz, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar con ustedes una noche más. Lunes de reconstrucción total, lunes de expectativa. Esta mañana no se hablaba de otra cosa en el país que de qué iba a decir la gobernadora. La Fortaleza anunció ayer o anoche que hoy la gobernadora se expresaría a eso de las 10:30 de la mañana y todo era expectativa. ¿Qué dirá la gobernadora? ¿Cerrará el país completo otra vez? ¿Qué pasará? ¿Qué dirá la primera ejecutiva, Wanda Vázquez? Pues mire, no mencionó para nada la orden ejecutiva esta mañana. No la mencionó esta mañana, pero esta tarde hizo unos anuncios muy importantes relacionados con la orden ejecutiva. La gobernadora habló sobre el cierre, entre otras cosas, habló de unas enmiendas a la orden ejecutiva que emitió la semana pasada, que comenzó el 17 de julio, y la gobernadora ahora, hoy, esta tarde enmendó la orden ejecutiva para mandar a cerrar los candados de los negocios de bebidas alcohólicas. Solamente podrán permanecer abiertos los restaurantes, las farmacias, los supermercados, las gasolineras. Se prohíbe el domingo la venta de bebidas alcohólicas. El domingo 26 de julio se prohíbe terminantemente la venta de bebidas alcohólicas, según la enmienda más reciente de la orden ejecutiva emitida por la gobernadora de Puerto Rico. Interesante, dijo la gobernadora, que como dijo esta mañana, hemos visto un descontrol los fines de semana, especialmente los domingos, cuando muchas personas se olvidan de que aún enfrentamos la emergencia por la pandemia del COVID-19. En momentos en que hay un aumento de casos de hospitalizaciones y fallecimientos, no podemos bajar la guardia y es por eso que junto a representantes de la industria hemos determinado tomar medidas más restrictivas. Por el momento, este domingo se cerrará. Prohibido vender bebidas alcohólicas. La primera ejecutiva sostuvo una reunión con miembros de Task Force Económico, con los secretarios de Salud y Desarrollo Económico y Comercio, Lorenzo González Feliciano y Manuel Lavoy, respectivamente, además de componentes de la industria privada, según dijo la propia ejecutiva en la tarde de hoy. Señoras y señores, significa que este próximo domingo estará todo cerrado. Yo espero que no ocurra como ocurre en otras ocasiones, que las filas, me imagino que este fin de semana, viernes y sábado, las filas en los supermercados, recuerden, los supermercados pueden abrir, los restaurantes pueden abrir únicamente para llevar. Todo lo que usted compre en el restaurante tiene que ser para consumo en su casa, no puede ser para consumo dentro del establecimiento, no puede ser dentro del establecimiento. Según trasciende en esta nueva enmienda a la orden ejecutiva. Como les estaba diciendo, se reunió con el Task Force de Salud y el Task Force Económico, con los directores Lorenzo González de Salud y Manuel Lavoy del Task Force Económico, además de componentes de la industria, y todos acordaron cerrar este domingo todo negocio. ¿Qué pasará el otro domingo? El otro domingo yo creo que ya estamos en agosto. Me parece a mí, ¿o no? Estamos a 26, este domingo. Bueno, pues yo creo que ya, ¿verdad? Este domingo cerrará todo negocio, excepto los supermercados, las farmacias, las gasolineras y los negocios de ventas de alimentos, como les dije. Los comedores, los restaurantes también permanecerán cerrados. Los negocios de ventas de alimentos podrán proveer servicio mediante entrega, recogido o servicarro. Las megatiendas solamente podrán operar sus áreas de supermercado y de farmacia. ¿Sabe? Los servicios religiosos podrán continuar ofreciendo sus servicios el domingo, tomando las debidas medidas de prevención para evitar contagios.
La gobernadora aclaró que el resto de la semana seguirá en vigor la orden 2020-054, anunciada la semana pasada, que tiene vigencia hasta el 31 de julio. ¿Cuál es esta? Esta es la que incluye el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana y la venta de alcohol hasta las 7 de la noche, entre otras medidas. El martes que viene todos volveremos a reunirnos para evaluar las personas, si las personas cumplieron o no con la orden ejecutiva durante el fin de semana. Una vez se analice, se determina si el domingo 12 de agosto, ya el domingo próximo estamos a 2, es necesario volver a cerrar. Esta es una medida cautelar para detener la curva de contagios y seguir ajustando, dijo la primera ejecutiva. Así las cosas, señoras y señores. Ya ustedes escucharon. La gobernadora dice que estamos alineados con las decisiones de la gobernadora. Dijo, en este caso, el secretario de Salud dijo que están alineados con las determinaciones que tome la gobernadora Wanda Vázquez a favor o en favor de la salud de los puertorriqueños. Nuestro apoyo es total porque dichas acciones son sustentadas con información científica. Continuamos ejerciendo nuestra labor de proteger la salud sobre todas las cosas. Así que, señoras y señores, eso es lo que está pasando. La directora, la gobernadora de Puerto Rico, en este caso, la gobernadora hizo el anuncio esta tarde. Ya ustedes escucharon. No venta de bebidas alcohólicas, no abrirá los negocios excepto los que le mencioné. Vamos a ver si esto rinde resultado, si esto da resultado, o si, señoras y señores, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrirá con esta situación de la orden ejecutiva? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué se persigue? O sea, obviamente, lo que todos sabemos que se persigue es la detener el virus, la propagación del virus, pero como da la impresión de que la gobernadora está tanteando, las autoridades están tanteando a ver si funciona o no funciona, qué ocurrirá para el próximo domingo 2 de agosto. Ya el domingo 2 de agosto, apenas una semana para la primaria de ley. Aquí se han olvidado que el 9 de agosto hay una primaria. Vamos a ver si antes de que llegue la fecha de la primaria se logra una reducción o por lo menos controlar la propagación del virus en Puerto Rico, la propagación, los casos positivos que se han disparado, los casos de fallecimiento se han disparado, la situación no está fácil en la isla relacionado con la propagación del virus COVID-19. Por otro lado, señoras y señores, la policía ofrece detalles sobre la pelea en el aeropuerto, y no solamente en el aeropuerto, luego se enredaron a pelear en otros lugares. Hay unos vídeos corriendo por ahí por las redes sociales increíbles. Más de 20 pasajeros agredieron a una dama, a una mujer, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Esta agresión se reportó a las 4:30 de esta tarde, ya entrada la tarde, en el Terminal B del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, según se informó. Mientras el vuelo 687 con destino a Filadelfia se encontraba en su transcurso de vuelo por alrededor de 15 minutos, surgieron dos situaciones simultáneas. Un pasajero se encontraba sufriendo un percance de salud y, por otro lado, surgió una alegada situación con una pasajera quien se encontraba alterada. La muchacha estaba violenta. La muchacha aparentemente estaba violenta. No se sabe a qué se debe, que ocasionó que esta señora o esta joven se tornara tan violenta, y hubo que detenerla. Se puso alterada hacia otros pasajeros. Luego de evaluar las situaciones, el capitán de la policía decidió retornar al terminal de abordaje. Una vez desalojaron a todos los pasajeros del avión, aproximadamente 20 o 30 pasajeros comenzaron a agredir a esta pasajera de nombre Blower Dixon Moore, de 33 años, quien es la misma pasajera que se encontraba alegadamente alterada dentro del avión.
No sé si se había dado cuatro palos, no sé qué le había pasado a la señora o a la joven de 33 años que formó este reperpero en el aeropuerto, dentro del avión primero y luego en el aeropuerto. La señora, un segundo pasajero identificado como Spencer Cron, de 32 años, resultó agredido al tratar de detener a la víctima. Policías llegaron al lugar para intervenir con los agresores, proteger a los agredidos. Blower y Spencer, residentes los dos de Filadelfia, no quisieron recibir asistencia médica ni tienen interés en continuar con la investigación. No obstante, agentes adscritos al aeropuerto continúan con la investigación. Señoras y señores, no sé si ustedes pudieron ver los videos, pero era una cosa que uno dice, ¿pero qué es esto? Un salpa afuera que no se sabía ni la hora que es. Esta situación, estas situaciones, hay que controlarlas, porque estamos en medio de una pandemia, y si vamos a permitir a que estas personas vengan violentas al país, ¿qué va a ser de nosotros si no se logra controlar este comportamiento violento de parte de viajeros, especialmente turistas de la Florida? Digo, una vez en la ciudad, una vez llegaron al área donde, no sé, se fueron a formar revoluciones por todo Atorrey, por todo San Juan, por todos lados. Una cosa increíble lo que uno está viendo en este país, cosas que pasan en este Puerto Rico nuestro, señoras y señores, con esta violencia, estos actos violentos de parte de turistas que vienen a Puerto Rico. Vamos a ver si esto se le pone un coto de una vez y por todas, porque definitivamente hay un problema muy serio con estos actos violentos. No estamos para eso. Las redes sociales se inundaron de comentarios, la gente diciendo que hay que sacar a esos gringos, hay que sacar a esos turistas, hay que sacar a esa gente que viene violenta, que no mandan nada aquí, que se creen que mandan aquí. Bueno, se formó la de San Quintín hoy en Puerto Rico con esta situación de turistas violentos. Éramos muchos y la abuela está preñada de trillizos, como dicen allá en el campo, señoras y señores. Lo único que nos faltaba, esta violencia en nuestras calles, en nuestro Puerto Rico, señoras y señores. Esto es F Radio, radio en tu red social. Recuerda, nuestro propósito es el bien común. Poner nuestro granito de arena para hacer un mejor Puerto Rico, un mejor país, e inclusive un mejor lugar para vivir acá en la isla y allá en la diáspora. Saludos a los que nos escuchan y nos ven allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Son miles y miles, millones de puertorriqueños que viven allá. Es más, hay más puertorriqueños allá que acá, definitivamente. Gracias, saludos a los de la diáspora, y el propósito de F Radio precisamente es el bien de los que están acá, los que estamos acá y los que están allá en los diferentes 50 estados de la nación. Están diseminados, regados por todos los Estados Unidos. Gracias a nuestros patrocinadores que siempre hacen posible el que lleguemos a ustedes a través de las redes sociales. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery, efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final, Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part. El Auto Part que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas.
Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en Cuatro Calles, Yauco. 913-0000.